Continuando, el diagrama de clase tendríamos administración que puede recibir ninguna o varias solicitudes de inclusión por parte de los clientes, el cual está asociado con la clase pago y este está asociado a la clase administración ya que esta realizaría el pago aquí en la administración. Luego, administración puede agregar una o varias facturas que le corresponderían al cliente, una o varias, o no, pues la factura le correspondería a ninguno o varios clientes, y la clase factura tendría una relación de dependencia con la clase detalle, ya que sin la clase factura el detalle no existiría. Luego, administración tiene una relación de asociación con matrícula y este con cliente, ya que la matrícula correspondería a uno o varios clientes. Y este puede agregar ninguno o varios legajos de los clientes, así como está compuesta por uno o varios módulos de apertura y cierre, ya sea de la mañana, tarde o noche. Así como una relación de asociación con la clase seguimiento, que tiene una relación de dependencia con la clase cuenta, la cuenta del cliente, que está asociado al cliente, ya que puede ser que uno o varios clientes tengan asociado a una cuenta en este caso. Y la clase horario tiene una relación de dependencia a la clase cuenta, ya que en este caso particular el cliente puede establecer los días de la semana o horas empleadas que realizaría en ir al gimnasio a realizar las actividades. Luego tendríamos una asociación con la clase cuenta, que puede ser una, ninguna o varias cuentas están asociadas a un plan de entrenamiento, el cual este hereda los progresos, las rutinas, los horarios, las recomendaciones y la guía nutricional, la cual serían subclases de la clase, de la superclase. Luego tendríamos un instructor que puede contener o dar clase a uno o varios clientes, así como administración puede estar compuesto por uno o varios instructores que realizan los registros de asistencia y compuesto por uno o varios empleados que realizan lo mismo en el tema de registrar asistencia. Ahora, uno o varios instructores pueden acceder a ninguna o varias maquinarias para el equipo de trabajo, así como los clientes de igual manera. Y los empleados también, uno o varios empleados pueden acceder a ninguna o varias máquinas para el mantenimiento regular. Luego, la clase gerente está compuesta por uno o varios miembros de la administración y la clase gerente puede agregar ninguna o varias asistencias de la clase asistencia y de la clase salario puede agregar uno o varios salarios de los empleados. Este tiene una relación de asociación con contabilidad, el cual genera el reporte contable que se presenta en el reporte semanal del gerente. Luego la clase proveedor, que tiene una relación de dependencia con la gerente, ya que estos son los que lo contratan, y este tiene una relación de asociación con la maquinaria, ya que ellos brindan el servicio a ninguna o varias maquinarias de trabajo, quedando así el diagrama de clase.